calefón eléctrico. Bueno, muy bien, señoras, señores, amigos míos, de este domingo pasado por agua, estamos nosotros para llevarle a ustedes, a través de la pantalla de su televisor, el partido que en cancha de Atlético Argentino jugarán el local, el Tocinero y Villa del Parque de Casbas, cuando da la orden el árbitro del partido, el señor Javier Tamaro, y ha comenzado el encuentro. El equipo de Atlético Argentino es el que tiene la pelota y ataca al arco que da espaldas a la ruta 33, hacia el sector que da al distrito de Salicheló, ataca el de Casbas, Villa del Parque. En un instante le voy a estar dando las formaciones. Estamos aquí, les decía, con una fecha donde se han suspendido algunos partidos de inferiores. Ya la busca Gregorio Ramos, corta Lescano en el fondo, le quedó para Salón. Salón, que tiene la 5 en la espalda, la abre para el Bebo Martínez. Pone la pierna Martínez buscándolo a Facundo Escalante, pero sale y corta Fernando Fadón, pelota afuera. Estos son los 11 que pone en el campo de juego Claudio Oneto junto a Horacio Dervis, que son los encargados de manejar a Villa del Parque en el día de hoy. Con el 1 el Juani Prieto, con el 2 Mario Toledo, el 3 para Fernando Fadón, que recién la tiraba afuera. Cuando se viene al área, el Bebo Martínez, sale el Juani para quedarse con la pelota. José Pareja tiene la 4, el 5 Ricardo Toledo, el 6 Ricardo Espinal, el 7 Martín Castañeira, el 8 Jorge Labriola, el 9 José Graham, el 10 Gregorio Ramos y el 11 Nicolás Consentino. Señoras, señores, Consentino es en realidad. En un ratito te digo, el equipo de Atlético Argentino maneja la pelota desde el fondo Gutiérrez. Castañeira, la roba Facundo Escalante. Se viene el Tosi, se viene, le va a pegar al arco Escalante. Mala pelota del número 7 de Atlético Argentino. Quiero contarle como dato especial que Diego Torres tiene 98 goles en su haber en primera división entre los hechos en Atlético Argentino y en Social y Deportivo Garré. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque hay posibilidades de que llegue a los 100 en el torneo de la Liga Cultural y Deportiva, y no son muchos los que han llegado a este marcador tan importante. Toledo le va a pegar desde el fondo. Berlegui, Fraile. Y la ganó y se va Escalante y la dejó para el Ale. Se viene el primero, rebotó en Toledo. Acaba de salvarse Villa del Parque. Lo atacó a matarlo Atlético Argentino. La pelota la buscaba Gregorio, la saca Maldonado. Le quedó para Toledo. Por el camino Martínez. Salón. Escalante, Calvo. Toledo, círculo central para Villa del Parque, larga pelota para el Quito Labriola, que no llega, se esfuerza tratando de cambiarle la velocidad de Graham. La pelota la tiene García, que sale jugando rápido con Gutiérrez. Salón, Fraile, Graham, había falta, dice el árbitro. Te digo, los 11 de Atlético Argentino, la cámara de Yamil Feito. ¿Cómo estamos con el audio? ¿Bien? Gracias. El número 1 es Mauricio García, el 2 se llama Sergio Lescano, el 3 Julio Maldonado y el 4 Robertino Gutiérrez, que arrancó de entrada nomás. El 5 para Daniel Salón, el 6 el Bebo Martínez, el 7 Facundo Escalante, el 8 José María Calvo, el 9 Diego Torres, el 10 Alexis Fraile y el 11 Ignacio Berlegue, los que puso Nelson Alzogaray dentro del campo de juego. La toma Gregorio, que hace la pausa, lo marca Calvo, se la regala a Maldonado. El rebote le queda para José Calvo, falta de Gregorio Ramos al piso, el de Kenomá. Señoras, señores, habrá tiro libre para Atlético Argentino. Maldonado, Berlegui. Había sacado Pareja. Maldonado para meterla con las manos. Fadón. Calvo. Maldonado.
Escalante, mala entrega para Diego Torres, que se había adelantado. Saque de costado para Villa del Parque. Tranquilo, Atlético Argentino intenta armarse de ganar el medio campo con Calvo y con Salón. Hay que ver cuál es la proyección que tiene el Bebo Martínez, habilidoso el pibe, que viene de las inferiores. Con la pelota la va a meter la Briola para Villa del Parque de Casbas. Lescano. Castañeira, Toledo, la pide por allí, tratando de meterse adentro del área, Cosentino. Todo es un saque lateral para el equipo tocinero. ¿Cuánto tenemos? Exactamente 5 minutos, 20 segundos jugados de este primer tiempo. Partido igualado en 0. Corta desde el fondo Toledo. Pelota afuera, línea media central para que mueva el equipo de Atlético Argentino. No se ha empezado a sacar el frío. La hinchada del equipo tocinero que están aquí al lado de la cabina, bombos en mano. Le pone el pecho a las balas Julio César Maldonado, que quiere jugar con Calvo. La pelota se le va larga, la toma Martín Castañeira. Ahí está el hombre de la radio de Casbas tocando hacia atrás. Intentará salir con un largo pelotazo Ricardo Espinal. Sin pena y sin gloria muere todo en las manos de ese hombre, todo vestido de negro y de arquero, que se llama Mauricio García. Salón, Torres, Escalante, Calvo, Berlegui, Calvo, la Briola para cortar. Largo pelotazo buscando la Graham, la cabeza de Lescano. Maldonado, Salón, Maldonado, Lescano. Berlegui jugará con Calvo. Escalante, Berlegui con la Briola, la cubre bien Ignacio. Calvo. Toledo para Villa del Parque. En el fondo la busca Lescano. Salón. Maldonado. Toledo. Falta de Fraile, el árbitro da ley de la ventaja. Largo pelotazo, no va a llegar más Toledo. Sale desde el fondo Mauricio García, será saque de fondo para Atlético Argentino. Ya la tocaron corta para que venga Sergio Lescano, el capitán de Atlético. Fraile, Toledo, para Villa, se viene el de Casbas, le picó Cosentino por el costadito, ahí anda luchando Nicolás por la pelota, intenta retroceder, juega con Espinal, Espinal que la tira larga, un rebote que se va a convertir en saque de costado para el equipo de Casbas, para el rojo y negro, para Villa del Parque, que volvió en este año 2012 al fútbol de la Liga Cultural y Deportiva para sumar uno más. Y allí está, metiéndola Cosentino, Maldonado. Torres, Berlegui, Torres, nada pudo hacer con él el jugador pareja, se va Diego por el 99, Torres, 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 99, no, Prieto, Prieto, el Juan y Prieto, señoras, señores, Torres quiere llegar a los 100 goles en el día de hoy. Casi, casi. Prieto le salió bien, le achicó. No alcanzó a tirársela por arriba. Vino para José María Calvo. La metió al segundo palo. Allá arriba está Maldonado. La sacó bien de cabeza Ricardo Espinal. Después completa Cosentino. Le pone el pecho a las balas Gregorio Ramos, que la cambia toda para el Quito La Briola. Ya la bajó La Briola. El que lo marca desde atrás es José María Calvo. Le quedó para Martín Castañeira. Hace la pausa Castañeira. Tiene la pelota. Quiere meterse en el círculo central. La pierde. La recupera Calvo. Calvo que juega con Escalante. Triangula y se arma desde el fondo con el Bebo Martínez, el tocinero. Volvió para Daniel Salón. Salón que se quiere hacer conductor del equipo de Atlético en el círculo central. Volvió a jugar
con Martínez. El Bebo quiere hacer la individual, la roba FF. Y la tiene ahora Toledo. Desde atrás la roba Martínez. La cabeza de Fernando Fadón. Por arriba la quiere tirar Nicolás Cosentino. Rebotó en el hombre de Atlético Argentino. Y saque de costado para el de Casas. Canta y salta ahora la hinchada tocinera, como ustedes pueden escuchar aquí al lado de la cabina. Moreno, semillas y cereales. Se viene por la contra el tocinero. Vino para Fraile. Fraile jugó con Torres. Está habilitado. Se le fue larga la pelota, Diego Torres. Y la tomó por allí el Juan y Prieto. 10 minutos se cumplieron, ya no ha habido ninguna jugada de riesgo para ninguno de los dos arcos, a excepción de aquella de Diego Torres hace un instante nada más. La pelota la saca Maldonado, la recupera Castañera. Castañera la quiere cambiar toda, la bajó el Bebo Martínez. Y va Toledo con Salón, el árbitro dice que van los dos. Bajó Cosentino que lucha con Martínez. El Bebo que está en el piso, el árbitro dice que no hay falta. Este es Daniel Salón para el Tosi, que vino jugando con Facundo Escalante. El Facu hacia atrás con Calvo, Calvo con Fraile. Fraile que baja la pelota, la retrocede para que la tome Julio César Maldonado. Largo pelotazo de Maldonado buscándolo a Diego Torres. Le pegó en la mano, no, el árbitro justo se había dado vuelta. Torres la quiere cambiar toda para la subida de José María Calvo. Pone la cabeza José María Calvo. Viene el centro del zurda. El rebote lo va a favorecer al Nacho Biorlegui o a la Briola. La Briola después rebotó en Biorlegui. Pelota afuera, es de costado para el rojo y negro. Ahí ponía Gregorio, levantaba la pierna. El árbitro dice que favorece al equipo de Atlético Argentino. Robertino Gutiérrez que se la va a dejar a Julio César Maldonado. Ahí está Maldonado para meterla con las manos buscándolo a Ignacio Biorlegui. La dejó pasar muy bien Biorlegui, la pide Torres en el segundo palo. Vamos a ver si viene el centro de Nacho, lo hizo muy bien. Allí está Diego Torres, el cabezazo. ¡Oh! ¡Prieto! ¡Prieto! ¡Prieto que alcanzó a estirar la mano! La había bajado muy bien Diego Torres. Muy cerca Argentina de abrir el marcador. Muy cerca Diego Torres de llegar al gol número 99. Allí está para pegarle Torre. La pelota se cierra en el primero. Ahí estaba la Briola. La recupera Gregorio en la media luna del área grande. La toca atrás con la Briola que le mete el bombazo buscándolo a Graham. Arriba gana de cabeza Gutiérrez. Rebote y le queda a Cosentino. El Nico Cosentino que para porque se fue afuera. La metió con las manos y le quedó a Toledo. Toledo que vuelve a jugar con Gregorio, que es el conductor de Villa del Parque. Se le escapó a Toledo, va Fraile. A ver si le gana Fraile en velocidad. Y le ganó Fraile nomás. Por el otro lado está solo, está solo. Mirá lo que hizo Fraile. Aplaudan, muchachos. Señoras, señores, ¡gol! ¡Gol! Del Tosi, de Atlético, de Argentino, de Fraile. Error en el fondo, no pudo dominarla Toledo. Le robó la pelota a Fraile. Gambeteó hasta la sombra de Toledo y de Prieto. Creí que la iba a jugar con Torres, que estaba detrás de él esperándolo. Pero es una magistral jugada maradoniana la de Fraile, para darle alegría a la hinchada tocinera que salta y canta, que sigue en la punta de este torneo. Calidad, destreza, definición impresionante de Alexis Fraile, el 10. Hizo una jugada como el número de su espalda. El juego ahora está detenido. ¿Le gustó en la repe? Qué lindo, vio la cámara lenta, las cosas que hace Fraile. Un jugador distinto cuando tiene la posibilidad de desarrollar y le dejan un poco de lugar. Pasan estas cosas. Fraile la deja correr para que la tome Maldonado. Escalante. Castañeira, la Briola.
Graham Cosentino. Se cayó el árbitro. Blooper, blooper. Mirá vos. Pues se cayó y se paró, ¿eh? Realmente la tuvimos ahí, Yamil, sí. A la del árbitro cuando se cayó, ¿la tomaste? Perfecto. Bueno, lo vamos a ver otra vez, ¿cómo no? Bueno, por allí la sacaba. FF pone la cabeza, Escalante. La tiene Prieto. Bueno, juego detenido. Aquí en la tarde del domingo, cuando estamos llegando a los 15 minutos. Estamos en Atlético Argentino 1, Villa del Parque 0. ¿Cómo vamos con el audio, Yamil? ¿Bien? Perfecto. ¿Estamos bien con el audio? Perfecto, Yamu. Lo tomamos bien al árbitro, sí. En la patinada, ¿no? Blooper. Arriba, Fraile. El árbitro dice que hay falta, que corresponde al Tosi. Lo hicieron rápido. Lo buscaron a Torres, que está habilitado. Iba Diego por el segundo. Iba Torres, Torres, Torres. Casi se cae, se acomodó. Salió el arquero, quedó por la mitad del camino. La tocaron atrás para Virregui, justo Toledo. Para sacarla del borde del área, chica. Todo se convierte en un saque lateral, en ataque por izquierda para el equipo local, que gana 1-0 con una obra maestra de Alexis Fraile. Beorlegui, Fraile, Gregorio. Le va a pegar Jorge Labriola a la pelota. El cronómetro canta 16 minutos, casi 17 jugados de este primer tiempo. Robertino Gutiérrez que saca medias. La va buscando Graham. Lucha también el Bebo Martínez que le roba la pelota de atrás. Pone la pierna a Gutiérrez para que no se vaya. Ahí le quedó a Sergio Lescano, que vuelve a tocar con Gutiérrez. Gutiérrez que queda al lado del Bebo Martínez. Despeja Gutiérrez. Hay un rebote. La pelota sale afuera y se convierte en saque de costado para el Celeste. Cosentino la va a recuperar Castañeira Martínez. No hay falta, dice el del chifle. Le quedó para Toledo Graham. Lescano, Gregorio, sacó mal la pelota. Atlético Argentino, queda todo en ataque ahora. Viene Graham arriba, Gutiérrez, para despejar hacia la derecha para que la tome Martínez. Martínez juega con Salón, Salón se la regala. Al fondo de Villa del Parque la querían meter para Gregorio, el que la sacaba fuerte era Ricardo Epinal. Anda buscando la pelota el Ale Fraile. Se viene la contra del Tosi, se viene la contra de Atlético Argentino. Lo buscaron a Diego Torres por el medio, cortó Toledo, rebotó, le pegó en la mano. El árbitro dice que fue casual. Anda cubriendo la pelota Toledo porque le pone el cuerpo Escalante. Toledo quiere salir jugando con Castañeira, la dejó pasar y se la robó Calvo, pero la pudo atrapar FF, que se la dejó para el otro Toledo que se llama Ricardo. El balón que volvió de regalo para Torres, ahí va Torres, 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 99, Prieto. No digo más 99, porque cada vez que me parece que Diego va a meterla dentro del arco, con muy buena actuación Prieto le sale a achicar nuevamente. Excelente lo de Juani. Señoras y señores, hay tiro de esquina en favor de Atlético Argentino. Cómodamente allí viene para acomodar la pelota Daniel Salón. Ya ha dado la orden el árbitro del partido. La pelota viene por aire, cabezazo del Nacho Birlegui. Había posición adelantada. Será saque de meta para Villa del Parque. Gana Atlético Argentino 1-0. Alexis Fraile a los 12 minutos fue el autor de la conquista.
Fadón, Ramos, Gutiérrez, García, Gutiérrez, Salom, Maldonado, Calvo, Lescano, Beorlegui, Lescano, arriba la cabeza de Pareja, Espinal, Toledo, Labriola, Labriola, Ramos, Castañeira, Espinal, Fadón que no puede, Martínez para el Celeste, Toledo, sale desde el fondo Atlético Argentino al piso, iba Graham, hay un rebote, la va a robar Cosentino, el árbitro dice que hay falta del Bebo Martínez, o saque lateral, marca el asistente, es todo para Villa del Parque. Fadón, Gregorio, Fadón, Ramos, Lescano, Pareja, Espinal, Toledo, Espinal, Calvo con el taco, le quedó para Escalante, Escalante la hizo bien para adentro, Torres, Prieto, Prieto nuevamente atrapa la pelota dentro del área para darle seguridad al fondo de Villa del Parque. Ramos, Cosentino, era de primera con Toledo que estaba esperando, ahora la cambió toda para Graham, le va a quedar larga, es por eso que con la pelota se queda Mauricio García un poco enojado con el número 9 de Villa del Parque. Se la regaló a Labriola arriba, ganó bien de cabeza Gutiérrez, el Machi García quedó sentido, ahora se recuperó, el balón viene para Torres, Pareja, Toledo, Labriola, Calvo, Lescano, Torres, mala entrega de Torres, Fadón, Fadón, pégale al arco, FF, García, Salom, Beorlegui, Escalante, Calvo, Beorlegui, se viene Atlético Argentino, ahora Fraile, Escalante, le va a pegar al arco nomás, no se pudo acomodar Facundo, hay lucha por la posición de la pelota, le quedó para Escalante, el árbitro dice que no hay falta, se la tocaron para Diego Torres, está en posición adelantada Diego Torres, sí señoras y señores, tiro libre para Villa del Parque. ...23 minutos sin fracción, van jugados... ...de este primer tiempo a los 12 minutos... ...gran jugada Alexis Fraile... ...para que Atlético Argentino... ...esté ganando 1-0. Allí la tiene el Pampa Calvo... ...y este es el Bebo Martínez... La hizo bien Martínez, quedó en el camino Cosentino. Ahora hizo la pausa.
nuevo, la tiró por un lado, la fue a buscar por el otro. Martínez, no hubo falta. Quedó enredado entre las piernas de Toledo. La tiene Cosentino. Martínez, que se pone delante de él y cubre la salida. Allí sale Villa del Parque con Toledo. Toledo que puede jugar al costado por Martín Castañeira. Nuevamente para Ricardo Toledo. Ricardo Toledo hace la pausa, vuelve a jugar con Castañeira. Castañeira con Toledo. Triangula Villa del Parque. Se le terminó la cancha a Toledo. Y saque de costado para el Tosi. Escalante y Fadón. Calvo, Toledo. Salom. Martínez, Salom. Fadón solitario en el fondo Lescano. Se abre Beorlegui, también Calvo. Beorlegui. Pareja Graham. Maldonado, Calvo. Torres, pareja. Castañeira, Gutiérrez, Calvo. Escalante, le picó Fraile por el otro lado, se le fue larga Lale, no pudo dominarla, le había puesto una muy buena pelota Escalante para la subida de Alexis Fraile. Por allí va Toledo, intentando salir con un toque hacia el costado con Gregorio Ramos. La corta desde el fondo Daniel Salón, viene para ponerle la cabeza pero no pudo Pinal. Sacó bien de media vuelta el cabezazo del Escano, le va a quedar a Calvo. José María Calvo que cae ante la marca de Castañeira, la recupera Martínez, que juega con Salón, volvió a jugar con Martínez. Martínez la tira larga pero la corta de Pinal. Y desde allí sale con la pelota dominada en el círculo central. Robertino Gutiérrez, está solo Fraile y lo vio. Y se viene Fraile. Y se viene Torres. Y se la pusieron para Diego. Está habilitado Diego. Diego, Diego lo metió al arquero. Torres, 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 Torres. 99, 99, 99. Gol, 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 gol. Gol. ¡Gol! ¡De Atlético Argentino! Diego Torres llegó a su número 99, último de dos dígitos en su historia futbolística en la Liga Cultural y Deportiva, porque el próximo pasará a tener tres números y será el 100. El segundo en el partido, el 99 en la historia de Diego Torres, gana el Tocinero 2-0. Beorlegui Gutiérrez, la abriola. Gregorio que no podía, Salón. Calvo, excelente lo de Calvo. Cómo limpió la cancha pisando la pelota hacia el costado, habilitando a Beorlegui. Este juega con Escalante. Escalante le busca nuevamente a Diego Torres. Y allí va en el mano a mano Torres con pareja. Da una media vuelta hacia atrás Torres. Cubre la pelota con el cuerpo. Puede jugar con Beorlegui o más atrás con José María Calvo. Lo metió al área para Facundo Escalante. Le va a quedar para Alexis Fraile, justito FF. Para sacarla Fadón. Le puso el pecho a Beorlegui. Martín Castañeira que lucha con él. Rebotó en el del chifle. ¿Qué te digo? Que se llama Javier Tamaro. Y aquí está Maldonado con Gregorio, le quedó para Julio. Este jugó con José María Calvo. El Pampa que da vuelta y aclara todo para que tenga tranquilidad y salga de nuevo Atlético Argentino con Lescano al círculo central con Salón. Salón le entrega una muy mala pelota al Bebo Martínez y saque de costado para Villa del Parque. Cuando aprieta y toca Atlético Argentino, se hace indominable para Villa del Parque. FF, que es Fernando Fadón, es el que le va a pegar a esa pelota. Gana el equipo de Alzogaray por 2-0. 28 minutos 30 pasados de este primer tiempo. El autor del primer gol, Alexis Fraile, el del segundo gol, Torres, Diego Torres, es el que ahora tiene la pelota. Vamos, Diego.
Fraile se mueve, Escalante se mueve, Torres para él, vino la pelota, le va a pegar a la pasada o no. Ahí está Torres, el centro atrás, la cabeza de Pinal. Otra vez vuelve el rebote para Diego Torres, que tendrá la pelota allí, tratando de buscar la llegada de alguno de sus compañeros. Llegó justo el Bebo Martínez, la pisó el Bebo, puede volver a jugar con Torres y prefirió hacerla individual, la hizo muy bien el Bebo, vino el centro, arriba Fraile, ¡gol! 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 De Atlético Argentino, jugada del Bebo Martínez, cabezazo de Fraile por 2 en la tarde del último domingo de septiembre del año 2012 y del último día también, pasa a ganar Atlético Argentino por 3-0. Fraile, el autor del gol de cabeza, juego detenido, está en el piso el arquero de Villa del Parque, ojalá que pueda continuar. Juan y Prieto, vamos a ver lo que pasa. Contundente el equipo celeste de Alzogaray, domina la pelota, domina las acciones, lo está goleando en esta primera parte Villa del Parque por 3-0. Ganamos campeonato, pasamos cojudo y tenemos hoy, no solo la plata, boludo. Porque me sobra plata, por eso yo los banco. Torres. Yo. Si mete un gol más. Mira, me vuelvo. Si Torres mete un gol más, llega a 100. Bueno, ahora sí se va a poner en marcha el partido. Nuevamente se ha recuperado el Juan y Prieto. Ya movió la pelota a Villa del Parque. Nicolás Cosentino, Toledo. Escalante y el taco, Espinal. Allí va a salir desde el costado derecho Robertino Gutiérrez. Ahí nomás, le dice el árbitro, donde estás parado, Robertino. La metió por arriba de la cabeza y salió jugando. Cortó Fernando Fadón, el árbitro dice que hay falta en ataque de Facundo Escalante. Será tiro libre para Villa del Parque. Va a salir Toledo desde el fondo, chequeamos el audio otra vez. Gracias. Toledo. No podía, Salón. Gregorio, que intentó. No tuvo puntería, pero fue buena la de Gregorio Ramos. Saldrá desde el fondo el equipo de Atlético Argentino con el Machi García. Allí está Sergio Lescano, el experimentado defensor de Atlético Argentino. La roba Cosentino, volvió a pararle el Tita, que sale jugando con el Bebo Martínez, que hizo una muy linda jugada en el tercer gol de Atlético Argentino. La luchó, la corpió, la ganó, se tuvo confianza. Y allí está luchando, convirtiéndole falta al jugador Toledo, para que salga desde ahí pregándole Gregorio Ramos para Villa del Parque, que quiere meterse en el área de Mauricio García. Vamos a ver, da la orden el árbitro del partido. Le va a pegar Gregorio, la pelota busca área, a las manos del Machi. Llegamos a los 33 del primer tiempo, gana Atlético Argentino 3-0, 2 de Fraile y 1 de Torres. Escalante, Cosentino, no podía meterla bien por allí Villa. Falta contra Cosentino y tarjeta amarilla para el Bebo Martínez. Fue desde atrás. Así son
las cosas en el reglamento. Falta de atrás, tarjeta amarilla. Lo aplicó el árbitro. Primero amonestado en la tarde, el Bebo Martínez. Ya le ha pegado Toledo. ¡Oh! García atrapa, seguro. La pelota más alto que ninguno y sale jugando con Daniel Salom. Lo acompaña Martínez, también Escalante. Vino para Martínez. Lo va a buscar a Torres. Le ganó Torres el cabezazo entre dos a las manos de Juani Prieto. Fadón, Martínez, Salom, Torres, posición adelantada, sí, clara posición adelantada de Diego Torres, saldrá desde el fondo Villa del Parque. Ahí está ganando de cabeza Cosentino, pero el que despeja alto, fuerte y lejos es Lescano. Y el que la busca es Torres, tratando de jugar con Biorlegui, pero la roba la Briola. La deja pasar pareja, le quedó para el Quito. A ver qué hace la Briola. Intenta salir jugando al círculo central con Martín Castañeira. Este puede tocar más atrás con Fadón. Ahí va FF saliendo con Ricardo Toledo. Por la derecha está solo el Quito, no lo vio nadie. Lo buscaron a Graham. Graham puede tocar con Gregorio. Al piso va Gutiérrez con falta. No lo dejó pasar, hubo obstrucción del jugador número 4 de Atlético Argentino y es tiro libre, me gusta el arco, si alguno le pega fuerte desde ahí, acomoda y arma la barrera Mauricio García. Ahí le ha pegado la Briola por arriba del travesaño. Ya está en juego el balón nuevamente. Pasamos los 36-30. La tiene Gutiérrez para el equipo treslomense que gana 3-0. La dejó pasar Fraile, cortó Fadón, puso alta la pierna Fraile. Falta línea media central para que sea tiro libre para Villa del Parque. Ya está Toledo buscándolo por allí a Nicolás Cosentino. Puede venir el centro de Cosentino, lo hizo muy bien, atento. Muy atento cuando entraba Graham para atrapar la pelota con las dos manos Mauricio García. Largo, muy largo el pelotazo buscándolo. Diego Torres cortó Toledo de atrás. Se esfuerza Escalante, pero la tiene por allí el número 2, Mario Toledo, que juega hacia uno de los costados. Allí está su hermano Ricardo saliendo con la pelota buscándolo a Gregorio. Corta Lescano, le quedó para Martín Castellano. Y este juega con Espinal. Espinal la revolea buscando la Graja, la dejan pasar y le quedó para Biorlegui. Biorlegui toca hacia atrás con el Tita Lescano. Mueve la pelota. El equipo tocinero. Largo pelotazo de Lescano buscando la Fraile. La deja pasar Fraile. Se agacha Fadón. Por el otro lado pica Torres por el medio. El Faco Escalante. Ahí viene la pelota para Diego Torres. La paró con el muslo. Torres le va a pegar de media vuelta. 100. Número 100 en primera división. Bajó el aplauso de todo el estadio, de todos los hinchas de Atlético Argentino para hacerle
Por supuesto, el festejo y el homenaje que corresponde a este gran goleador de la Liga Cultural y Deportiva, que llegó a donde llegan muy pocos, llegó a marcar el número 100 en la historia del fútbol de la Primera División de Atlético Argentino. No son tantos. Va por más, sin dudas, este gran goleador que tiene la ciudad de Tres Lomas y que ha jugado también en Garré desde muy pequeño en Unión Deportiva, que ha recorrido todas las canchas de esta liga dando fútbol y goles, se llena de gloria con el número 100, con nombre y apellido, Diego Orlando Torres. Qué lindo, ¿no? Poder cumplir ese sueño que tienen tantos jugadores, tantos delanteros y que no muchos, muy pocos, algunos privilegiados, logran llegar al récord. No hay más dos dígitos para Torres, va Fraile por uno más. Fraile Prieto con una mano, ahogando el grito del quinto gol de la tarde en favor de Atlético Argentino. Juan y Prieto la tomó con la pierna derecha para sacarla ahora. Le quedó a Graham. Graham toca hacia atrás con Gregorio Ramos. Gregorio que toca hacia el medio para Toledo. Toledo que juega con Labriola. Labriola que quiere volver a jugar con Gregorio. La saca desde atrás Gutiérrez. La tiene Calvo que la revolea. Le va a quedar para Pareja. Guarda que te come Fraile. Y se le comió nomás. Y por el otro lado está Torres. Llegará el 101. Torres ya. Torres. Bueno. Un terremoto, ¿qué digo? Un terremoto, un ciclón, un tornado. Es Atlético Argentino cuando abre las pelotas hacia cualquiera de los costados. Peligrosísimo. Escalante, Torres y Fraile, que por ahora han metido dos cada uno en esta goleada del inicio. En la primera parte, aquí en su estadio, reafirmando ser el campeón de la apertura y más puntero que ninguno, el equipo de Nelson Alzogaray. Se van a cumplir 41 minutos, la pelota la tiene en el fondo el jugador Mario Toledo para Villa del Parque. Salón. Ramos. Pierlegui que no pudo, lo quedó para el Keto. Pégale por arriba del arquero. Keto, 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 Keto. Muy buena intención de Jorge Labriola. Estaba un poco adelantado el jugador Mauricio García, guardameta de Atlético Argentino. Intentó Labriola desde muy lejos, no tuvo puntería, pero sí, muy buena intención. García, Castañeira, Ramos, Maldonado, Espinal nuevamente para meterla con las manos. Ramos y Maldonado, Calvo. Escalante, le picó el Bebo y allí va la pelota buscando a Martínez. La tiró por un lado, la fue a buscar por el otro, mirá que bien la hizo el Bebo. La alargó un poco, se le fue, no pudo dominarla, le va a quedar a Fraile. Pareja que no podía, el árbitro dice que no hubo falta. Un rebote y saca FF. Y la toma Ricardo Toledo. Toledo la tira larga, Maldonado que le pega mal en el círculo central, la va a ir a ganar de cabeza arriba Daniel Salón. La paró con el pecho José María Calvo, está solo Torres por la derecha, no lo ha visto nadie. Volvió para José María Calvo que jugará mucho más atrás con Sergio Lescano. Se arma, sale prolijamente ahora desde el fondo Atlético Argentino con Robertino Gutiérrez. Gutiérrez. Gutiérrez que puede alargarla más para jugar con Martínez. Martínez lo tiene a Torres, buscará la pared. Torres que puso el cuerpo y se quedó con la pelota. Se vino Diego, le pica Facundo Escalante. Prefirió tocarla toda para la subida de Calvo, pero cortó Martín Castañeira, que jugó con Gregorio Ramos. Gregorio desde atrás, marcado por Maldonado. Le regaló la pelota a Biorley. Hubo falta contra Gregorio Ramos de Julio César Maldonado. La hicieron rápido. Le quedó para Ricardo Toledo. Toledo en el círculo central, lo deja en el camino Robertino Gutiérrez. Quiso jugar la larga. Le puso la cabeza a Gutiérrez porque había rebotado en Salón. Gutiérrez que juega bien por allí con Escalante, volvió para Salón. Salón que juega con Fraile, triangula y se viene otra vez Atlético Argentino. Mira qué linda pelota para que vaya el Facu. Escalante puede venir el centro. Escalante, Escalante por el otro lado, más atrás está Torre. Le quedó ahí para Berlegui.
Bueno, aplausos de sus compañeros y de la hinchada de Atlético Argentino. ¿Cuántas veces tocó la pelota el tocinero en esta jugada? Que por arriba del travesaño se le fue al Nacho Biorlegui. Imposible detenerlo. Villa del Parque, Atlético Argentino, como cuando comienza a tocar y a cambiar la pelota de sectores en el campo de juego. Arriba gana José María Calvo, de que le queda para la Briola, paró el juego, el árbitro con mucho sentido común está en el piso, Martín Castañeira. Se ha recuperado Martín, algunos aprovechan a refrescarse. Vamos por 44 minutos 30, le queda la mitad del minuto nada más al tiempo reglamentario. No creo que adicione mucho el árbitro Javier Tamaro. Gana Atlético Argentino, gana el tocinero por 4-0. Tomámelo el árbitro, Yami, porque esto se acaba, Me parece, sin temor a equivocarme, cabecita hacia atrás, Julio César Maldonado. Señoras y señores, ahora no lo va a terminar, después de esta falta. Tiro libre para Villa del Parque, va a acomodar para pegarle Jorge Labriola, le dicen el Keto. Ya le ha pegado Labriola, arriba Cosentino, García. García que atrapa la pelota y el árbitro dice que se fueron los primeros 45 minutos. Gana el Tosi 4-0 y Diego Torres hizo historia porque llegó a los 100 goles en este primer tiempo. Morero, semillas y cereales, Sociedad Anónima. La línea más variada en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Y como siempre, el servicio más completo en el acopio de su cosecha. Suplementos para nutrición animal. Arrendamientos de campos en toda la región. Morero, semillas y cereales, Sociedad Anónima. Una empresa pintreclomense identificada con el productor agropecuario de la región. Granadero Baigorria 156, teléfono 02394-430292 y líneas rotativas. Servicios forrajeros, silos aéreos y embolsados, alta tecnología a su disposición y en toda la región. El Pasto, Servicios Forrajeros, 9 de julio 807, teléfono 420278. El Pasto, Tres Lomas. Corralón de IN de Mariano Fernández. La más amplia variedad de materiales para la construcción. Pisos, caños, reparto a domicilio. Corralón de IN, Vicente López, 1144.
Representante Gorjón Maquinarias, distribuidor oficial de implementos agrícolas Apache en zona centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. En Tres Lomas, Marconi 787. En Trenquelauquen, Ruta 5, kilómetro 449. Dante Gorjón Maquinarias. Consulte planes de financiación. Amplio stock en usados. Teléfono 420316. Dante Gorjón Maquinarias. Tres Lomas. Farmacia Enríquez. Farmacia, regalería, fotografía, fragancias importadas, ropa para bebés, alquiler y venta de artículos de ortopedia, marroquinería. Representante exclusivo de los productos Sprayer. Envíos a domicilio. Teléfono 420304. Siempre al servicio de la comunidad. Farmacia Enríquez. Regimiento 3 de Caballería y Sargento Cabral, Tres Lomas. Carpintería Guerra. Carpintería Guerra. Fábrica de muebles a medidas, restauraciones, herrajes, línea clásica y artesanal, herramientas, carpintería rural, postes y varillas. Belgrano 671. Teléfono 420-300. Compra de todo tipo de metales y plásticos. Retiramos en toda la región. Pagamos de contado. Disponemos para la venta hierros nuevos de variadas medidas. Baterías, fábrica de changos y trailers. Venta de motos de última generación. José Eugenio Cuesta 558, Tres Lomas. Bueno, muy bien, mis amigos, aquí ha comenzado el segundo tiempo, últimos 45 minutos de este partido que gana Atlético Argentino por 4-0. Les cuento que fueron 2 goles de Alexis Frailes y 2 de Diego Torres, con los cuales llegó a 100 goles en su historia en Primera División entre los convertidos en Atlético Argentino y en Social y Deportivo Garré. Llegó a los 3 dígitos Torres, está ganando Atlético Argentino cómodamente, goleando a Villa del Parque por 4-0. Gutiérrez, Castañeira, no va a llegar. Martínez, Torres, Calvo, Salón, Gutiérrez, Torres, Martínez, Cosentino. Gregorio Ramos, Gutiérrez, Castañeira, Fadón, Calvo, Castañeira, Salom, Castañeira, Toledo, Salón, Fraile, Salón, Berlegui, Fraile, Calvo,
Lescano, Maldonado. Beorlegui, Labriola. Es todo saque de costado para el equipo de Nelson Alzogaray, que sigue en lo más alto del torneo. Beorlegui. Salón, Beorlegui. Espinal. Allí está Ignacio Beorlegui para meter la pelota con las manos. Ya lo hizo jugando con Daniel Salón. Este juega más atrás para Sergio Lescano. El Tita que levanta la cabeza, la cambia toda para Gutiérrez. La cabeza de Gutiérrez al círculo central donde no hay nadie de Atlético Argentino. Y la toma Martín Castañeira, que juega más atrás con el número 4, José Pareja. Pareja la tira larga para Jorge Labriola. Ya está sobre él Ignacio Beorlegui. Vamos a ver qué hace el Quito. Intenta salir de la marca de Beorlegui, que no deja dar la vuelta. Jugó para Ricardo Toledo. La divide en la corta. Corta Gutiérrez, la va a ganar Graham. José Graham se quedó con la pelota, vino al centro a las manos de Mauricio García Calvo. Salón. Escalante, Fadón Ramos. Toledo, pégale, mi amigo. Toledo, Graham habilitado. Oh, bueno, no pudo ser para Villa, pero fue muy clara la jugada del equipo de Casbas. Escalante. Le va a pegar al arco de ahí. Le pegó nomás. Calvo. Beorlegui. Que llega Beorlegui. Que quiere. Hizo la pausa. Beorlegui puede venir el centro del Nacho. Lo hizo nomás. Le quedó para Torres solito. Torres 101. Gol, 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 gol. Gol. Atlético Argentino, el bombardero celeste, Diego Orlando Torres, a los 4 minutos 30, muy linda jugada de Ignacio Beorlegui, y Diego Torres nuevamente es el verdugo del Juan y Prieto, para poner ahora el partido 5 para Atlético Argentino, ninguno para Villa del Parque. Solitario Diego Torres, que soñaba con llegar a los 100, no solo que los alcanzó, sino que los pasó. Y esto todavía no ha terminado. 3 goles de los 5 le corresponden al matador celeste Diego Torres. Fraile, y se viene otra vez de contra Argentino. Dame la mile, dice Escalante, tomala, te la devolví. Y cortó Martín Castañeira en el círculo central y Escalante ya le llegó también. Y lleva Toledo y rebotó en Salón. La pelota le va a quedar para Pareja, Pareja le pega fuerte, tratando de entrar con Gregorio, Gregorio que juega con Castañeira. Castañeira la va a perder, la recupera José María Calvo. La tira larga para el Bebo Martínez, que debe esforzarse. El Bebo la tiró más larga para Diego Torres, corta por allí Nicolás Cosentino. Cosentino que toda la toca más atrás para Espinal. Espinal que levanta la cabeza para querer salir jugando con un largo pelotazo, pero la recupera el Pampa Calvo. Y le quedó para Salón, y Salón puede jugar más atrás para Gutiérrez. Y Gutiérrez puede volver a tocar con Salón. Y volvió para Gutiérrez, le hacen el loco a Graham. La hizo muy bien Gutiérrez, pero después la perdió con Graham. Ganó abajo Gutiérrez, el árbitro. Si cal falta, yo creo que no. Tiro libre. Tiro libre para Villa del Parque. Toledo. Ya la tiene Julio César Maldonado. Beorlegui. Fraile.
Maldonado. Escalante Biorlegui, Escalante. Calvo. Abre los brazos Salón pidiéndosela al Pampa Calvo y aquí la tiene Daniel Salón. Robertino Gutiérrez. Salón. Escalante. Fadón. Epinal. Toledo. Fadón. Calvo. Martínez. Fraile. Maldonado. Berlegui. Desde atrás la tocaba José Pareja. Y saque de costado ahora para Atlético Argentino, que adelanta todas sus líneas, que se viene por el sexto. Vamos a ver si lo logra. La va a meter con las manos el Nacho Birlegui. Maldonado. Toledo. Ramos. Pareja. Torres. Cosentino, Castañeira. Lescano, Fraile, Salón, Calvo, Gutiérrez, Fraile, la cambió toda para Torres, está habilitado Diego, milagro, otra vez esforzándose tremendamente, Prieto le quedó ahí para el Bebo, Juani Torres, no, cobró posición adelantada el árbitro, fue Bueno, ahora sí. Va a salir Villa del Parque. Se va a venir un cambio. El Guille Montero, casaca número 14 en el equipo de Casbas. Se va Fernando Fadón. Ingresa Montero. Le va a pegar Toledo. Ve Orlegui hacia atrás. Maldonado. Pareja. Labriola. Calvo, Fraile. Calvo, Fraile. Pareja. Torres. Salón, Calvo, Gutiérrez, Martínez, y se viene Argentino, y se viene el centro. ¡Oh! Entró como un rayo Escalante, que no pudo embocarla, porque se fue por el costado izquierdo del palo, del arco que defiende el Juani Prieto. Señoras y señores, se saque de meta para el equipo de Casbas. El cronómetro canta 11 minutos 28, 11 minutos 30 ahora del segundo tiempo. Gana Atlético Argentino 5-0. Calvo Martínez. Come on.
Ahí está la pelota en juego para que la baje en el círculo central de Alianza Lom. La divide, gana de cabeza Martín Castañera, le queda para Gregorio. Gregorio toca con Cosentino. Cosentino la tira larga para Toledo. Sale y cruza Sergio Lescano. Pelota afuera. Saque de costado para Villa del Parque, justo frente a su propio banco de suplentes. Ahí le va a dar la orden el árbitro. Señoras, señores, va a meter la pelota con las manos Pareja. Jugó con Martín Castañera, volvió para Pareja. Pareja que la quiere jugar con Cosentino. El balón está adentro. Le quedó al Bebo Martínez. El árbitro dice que después hubo mano. Y que es tiro libre para el equipo de Casbas. Ya está para pegarle Castañeira. Ha dado la orden el árbitro, le ha pegado Castañeira, el segundo palo arriba para sacarla a Maldonado. La busca por allí Graham. Graham que va con la marca del Nacho Berlegui. Puede jugar con el Guille Montero que está pegadito al lado de la derecha. Amagó Graham, la quiso meter adentro del área. Está habilitado Gregorio, pero sale y atrapa a Mauricio García. Ramos. Maldonado, Salón Berlegui, Fraile. Salón Berlegui. Cortaba Guillermo Montero. Berlegui, Fraile. Ignacio Berlegui. Maldonado, Torres, Calvo. Gregorio Ramos. Labriola. Labriola. Llegó, bajó y ganó Berlegui. El Pampa, José María Calvo. Está solo Torres. Levantando la mano, no lo vio Fraile. Castañeira. Fraile, Calvo. Picó Torres, lo vio Calvo. Prefirió jugar con Fraile. Ahí va el Ale, Fraile, cayó Diego Torres, vino ahí adentro Escalante, rebotó en Toledo. Allí está el Guille Montero. Ramos, Gutiérrez, Calvo, Maldonado, Lescano, García, Lescano, Gutiérrez, Calvo, Maldonado, Berlegui, Salón, Maldonado, Berlegui, Salón, Berlegui, Epinal, Labriola, Gregorio, Graham, Graham, jugó bien para el Quito, puede venir el centro pasado para Gregorio, está solo, vino para Gregorio, oh, Maldonado. Fraile le ha sacado el pie del acelerador Atlético Argentino al partido. Vamos a ver. Toca y toca el equipo de Alzogaray. La mueve Salón. Martínez. Cosentino se cayó justo. Torres. Martínez. La corrió y la alcanzó Escalante. Berlegui, no puede correr Prieto. Escalante. Salón, Calvo, Graham, que lo sorprendió y se la robó. Solo, nadie para acompañarlo a Graham. Saque de costado para Villa del Parque.
Salón Calvo. Martínez Torres. Salón Calvo. Alexis Fraile y se viene el Tosi con el Pampa Calvo. La pelota es del Juan y Prieto. La Briola. Martínez, Escalante, el Pampa Calvo, dámela ahí, le dijo Fraile, y ahí te la pusimos, y ahí va Fraile Toledo, Mario Toledo, pareja, Ramos Calvo, que le roba bien la pelota. Posición adelantada para Diego Torres, justito frente al árbitro asistente. Se va a venir el cambio en el equipo de Villa del Parque. Se va el lesionado Juan y Prieto. Ingresa con el número 12, Hernán Alfonso. El cronómetro canta 19 minutos pasados de este segundo tiempo. Gana Atlético Argentino por 5 tantos contra 0. 3 de Diego Torres, 2 de Alexis Fraile. Con esos 3 goles, Diego Torres llegó a los 101 tantos en la Liga Cultural y Deportiva en Primera División. La Briola y Escalante. Montero. Gutiérrez Calvo. Gutiérrez Calvo. El Pampa Calvo que va hacia adelante intentando jugar con Escalante y falta sobre Calvo. Tiro libre en el círculo central para el equipo de Atlético Argentino que gana por 5 tantos contra 0. Calvo Fraile, Calvo Fraile. Ahí va el Ale, le va a pegar al arco y le pegó nomás. Pelota afuera, saque de meta para Villa del Parque. Va a salir desde el fondo Hernán Alfonso. Martínez, Calvo, Escalante, Martínez. Escalante le picó Fraile, Epinal. Castañeira, Cosentino. Cosentino, Salón, Calvo. Martínez. Calvo. Salón Calvo vuelve a tocar y a tocar Atlético Argentino. Mala devolución de Salón. Desde el fondo va a salir Toledo para Villa del Parque. Ramos Martínez. Pareja. Ricardo Toledo. Beorlegui. Fraile. Berlegui, se viene otra vez Atlético Argentino, a ver qué pasa con esta. Salón, corta desde el fondo Toledo, le quedó para su hermano Ricardo, este jugó con la Briola, picó Gregorio, vino para Graham, Gutiérrez en el camino, oh, Maldonado, Gregorio, oh, García.
Allí está el Pampa. Arriba la media vuelta, había rebotado en pareja, le quedó para Diego Torres. Diego que enganchó para adentro, vamos a ver si acelera o no un poco más Atlético Argentino. Toca y toca la pelota, Escalante le buscaba a Torres, cortó Toledo. Gutiérrez, Calvo. Pareja. Gutiérrez con falta. Tiro libre para Villa del Parque. Bueno, Stark por Martínez. El cambio en Atlético Argentino. Cosentino Maldonado. Pareja Calvo, pareja Castañeira. Calvo Salón. Epinal Labriola. Salón. Se hace realmente muy deslucido el partido. Argentino ya tiene la diferencia que necesita. Toca y toca, hace circular la pelota. Lo atrapa en el medio campo a Villa del Parque. Es por eso que no hay muchas jugadas de riesgos. El balón va y viene en jugadas cortas. Vamos a ver, la tiene Stark. Estamos en 24 minutos 30 pasados de este segundo tiempo. Gana Atlético Argentino por 5-0. Cosentino Graham. Calvo Fraile. Montero. Salón. Fraile. Se viene el Tosi con Fraile. Alexis la jugó para Escalante. Escalante la levantó para Star. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Argentino, Stark recién ingresado, le pegó de aire y de zurda para marcar la media docena en favor de Atlético Argentino. 6 Stark, el autor del gol, nada para Villa del Parque. Recién ingresado, Stark, la pelota vino hacia la derecha, volvió hacia la izquierda, le pegó de aire, Stark nada pudo hacer, él también recién ingresado, Hernán Alfonso, y llegó al sexto, Atlético Argentino, en la tarde del domingo, más puntero que nunca en el torneo. Graham, Gregorio, Graham, Lescano justo cuando buscaba a Gregorio la devolución de la pared. Y allí va a estar el autor del último gol de Atlético Argentino, buscándolo a Alexis Fraile en el círculo central. Le picó el Nacho Berlegui y los chicos corren como si recién hubiera empezado el partido. Se le fue larga a Berlegui y la tomó allí el número 2, Hernán Alfonso. Cosentino, pareja. Tarjeta amarilla para José María Calvo, dice el árbitro por levantar el brazo. Dos amonestados, Martínez que ya está, no está más, y el Pampa Calvo en Atlético Argentino. Gregorio Lescano. Toledo. Stark Labriola.
Maldonado. Montero, la Briola. Villa quiere el de la gloria. Viene buscando la Cosentino. Llegó justo el Nico, ¿eh? La pelota se le fue después, pero había llegado, no pudo dominarla. Se revierte todo y saque de costado para el Tocinero. 28 minutos del segundo tiempo. Gana Atlético Argentino 6-0. Goleada en Tres Lomas ante Villa del Parque. Pareja Calvo Maldonado. Stark. Torres. Se levantó la pelota. Diego la tomó con la mano. Se quedó mirando en el quieto, obviamente. El árbitro cobró como corresponde. Mano. Cambios. En Atlético Argentino se va el Pampa José María Calvo. ¿Y quién más? Y creo que Diego Torres, José Ortiz y Pablo Bartolomé al campo de juego. En Villa del Parque, Nicolás Alomar, casaca número 18. ¿Por quién? No, se fue Fraile. Fraile, Calvo, Ortiz y Bartolomé. En Villa del Parque todavía no se fue nadie. A ver quién. Se va Martín Castañeira e ingresa Nico Alomar. Ahí está entonces ahora por ejecutar el tiro libre después de la mano de Diego Torres, Mario Toledo. Toledo, Graham, Gutiérrez, Ricardo Toledo, habilitado el quito, arriba de cabeza Salón. Y la busca por allí el recién ingresado José Ortiz. Y ahí va José Ortiz, mala pelota de Ortiz, buscando a Torres. Cortó desde el fondo Toledo, este que se llama Mario. Arriba para sacarla Maldonado. La pelota vuelve para la cabeza del Guille Montero y falta de Star. Después se patean en el piso. Levanta peligrosamente la pierna Star. Cae Guillermo Montero, que desde el piso también le tira una patada. Vamos a ver qué dice el árbitro después de esta jugada. Se está tomando la cara Montero, levantó alto la pierna Stark. ¿Cómo estamos con el audio, Yamil? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, está llamando el árbitro a los jugadores. Córranse de acá, le dice a los otros que se acercan. Javier Tamaro. Ahí está hablando con los dos, diciéndole, bueno muchachos, un partido de 5-0, no vamos a echar a nadie. Tengamos más cuidado, bajemos, digo, sentido común, perfecto, excelente. Coincido totalmente con el árbitro. Levantó alta la pierna Star, el Guille Montero se sintió dolido. Tiró una pierna hacia el costado, pero no pasó más que eso, no daba para más. El pecho, ahora, ahí. De Epinal, le quedó para Graham, Stark, Ortiz, Stark, Toledo, Labriola, Stark que lucha, Labriola que gana, el centro, el cabezazo de Biorlegui es tiro de esquina, sí, perfecto, le pegó en la cabeza a Ignacio Biorlegui, tiro de esquina en favor de Villa del Parque, se van a cumplir 32 minutos, se viene el de Casbas por el de la Gloria, cae 6-0 aquí en Tres Lomas. Ramos Ortiz, Pablo Bartolomé. Graham, Ortiz, Pareja,
Gutiérrez, Biorlegui, pierna en alto. De José Ortiz, será tiro libre para Villa. Acomodará la pelota y le pegará nomás Mario Toledo. Toledo, Stark, Escalante, Bartolomé. Bartolomé que hizo la individual, ahí va Campana a toda velocidad. Desde atrás se le tira a Graham, menos mal que no se tiró Campana al piso, si no lo echaban a Graham. Mira lo que te digo, lo saltó Pablo Bartolomé, la pelota la tiene Torres. Escalante, Stark. Stark le puso bien el cuerpo el Keto y se lo comió ya. La abrió la que cubrió la pelota, se fue afuera. Saque de meta para Villa del Parque. Va a salir desde el fondo Hernán Alfonso. Salom. Mauricio García, José Ortiz, Facundo Escalante, Ortiz, Beorlegui. Ortiz no pensó que Beorlegui está del inicio. Él recién ingresó, le tiró la pelota larga. Dijo el Nacho, no, ya está, hasta acá llegué. ...34 minutos 30, se van a cumplir en un instante nada más. Gana Atlético Argentino por 6-0... ...2 de Alexis Fraile, 3 de Diego Torres y 1 de Guido Stark. Y le cuento nuevamente que Diego Torres con estos 3 goles llegó a convertir 101 goles... tenía 98... La esperanza era llegar a 100 y los pasó, llegó a 101 tantos en primera división en la Liga Cultural y Deportiva. Le va a pegar Ortiz, el cabezazo de Biorlegui, rebotó en Guillermo Montero, en el piso ha quedado el jugador Biorlegui y también Toledo, se chocaron con las cabezas los dos, ingresan a atenderlos, esperemos que no sea nada, ya se levantó Biorlegui. Atlético Argentino, obviamente con este triunfo, sigue en lo más alto de la tabla de posiciones. Aprovecho a contarles también que en el día domingo, por la lluvia, como ustedes saben, se suspendió el automovilismo que se iba a correr en Casbas, se postergó para el próximo domingo 7 de octubre. Juego detenido, el cronómetro que sigue corriendo. 35 minutos 50, casi 36 en un instante nada más. Estamos en la cabina Morero, Semillas y Cereales, desde la cancha de Atlético Argentino, haciéndoles compañía con el fútbol nuestro de cada domingo. Ahí vino el tiro de esquina, el cabezazo de la Briola. Otra vez tiro de esquina en favor del equipo de Atlético Argentino. Ahí le alcanzan una pelota a José Ortiz. Dejará Diego la otra por allí. Bueno, vamos a ver. Aquí están dos balones ahora. Porque Diego Torres le quería pegar del otro lugar y el árbitro dice, no, de acá, que de acá tenemos la pelota. Bueno.
El tiro de esquina se va a efectuar nuevamente en la pierna izquierda de José Ortiz. Da la orden el árbitro, le ha pegado Ortiz al primer palo, quería peinarla, la abrió, lo desmayó. Le pegó la pelota, no la esperaba. El Keto se quedó tomando la cabeza, el número 8 de Villa del Parque. El balón retrocede hacia atrás para que lo tome Sergio Lescano. La corta Nicolás Cosentino. 37 minutos 30. La pelota viene para José Ortiz, se viene otra vez Atlético Argentino. Enganchó hacia adentro Ortiz, pero salió con pelota dominada desde el fondo de Pinal. Acá viene Ricardo Pinal, intentando jugar con Alomar, que estaba en posición adelantada. Tiro libre, casi en la mitad de la cancha, en favor de Atlético Argentino. Stark. Bueno, en el piso está Toledo, recién hablaba el árbitro con él. Toledo le decía que estaba complicado. Vamos a ver. En el piso está Mario Toledo. El árbitro ayuda a levantarlo. ¿Va a salir el jugador o se va a quedar dentro del campo de juego? Va a haber un pique, ¿sí? Bueno, se va a quedar adelante Toledo, me parece, no sé, o va a salir del campo de juego, anda ahí a las vueltas. El balón que se puso en juego nuevamente lo va a tomar Mauricio García. Maldonado. Bartolomé. Campana al arco. ¡Oh! Bueno, se le había escapado la pelota a Hernán Alfonso. Pudo atraparla después el arquero que reemplaza a Juan y Prieto lesionado. Sale desde el fondo Villa del Parque. Escalante Torres. Escalante Biorlegui. Salom. Lescano, Maldonado, Escalante, Stark, Ortiz, al arco, ¡oh! Bueno, bomba, bomba de José Ortiz, pegó en el costado del arco en la red lateral, realmente un bombazo impresionante el de José Ortiz. ¡40 minutos estamos jugando de este segundo tiempo! Le quedan 5, no creo que adicione mucho el árbitro. Señoras y señores, gana Atlético Argentino por 6-0. 3 de Fraile, 2 de Fraile, 3 de Torres y 1 de Stark. Así lo dije bien. Lescano. Picó Bartolomé y está habilitado, pero no va a llegar la pelota. Va a ser de Alfonso. Montero. Escalante Ortiz. Graham. Toledo. Lescano. Habilitado. Campana, ahí va. Campana, ahí va. Alfonso le rebotó. Montero. Pareja. Bartolomé Torres, se mete Diego adentro del área, a ver qué hace Diego, esperó a alguno de sus compañeros, Torres, jugó con Bartolomé, le va a pegar Campana, se acomodó Campana, por arriba del travesaño. Últimos minutos, se acelera Atlético Argentino.
Puede haber otro gol, tiene ganas Pablo Bartolomé de tener el suyo. Recién Diego Torres le entregó una pelota realmente muy buena para que pueda convertir. Bartolomé se fue por arriba del travesaño. Gregorio Ramos con la redonda intenta salir jugando hacia atrás, tocándola con Espinal. Espinal que juega con Ricardo Toledo y este la cruza toda hacia atrás en diagonal para que salga jugando el Guille Montero. Se la puede dejar a Jorge Labriola. El Quito levanta la cabeza. Último esfuerzo de los chicos de Villa del Parque, intentando descontar. Gana Atlético Argentino 6-0, goleada en la tarde. Lo ha superado en todas las líneas el equipo treslomense al de Casbas. Y allí viene, herido en su sentimiento, Labriola tratando de salir jugando. Rebota la pelota y le queda para el Guille Montero. Montero que lucha con Star, ganó Star y otra vez va a recuperar el Quito. Ahí ya le llegó campana a Bartolomé. Jugó con Gregorio. Gregorio Ramos la tiró adentro para Alomar. Alomar le mete el taco. Le pegaba desde allí Ricardo Toledo. La pelota se va por alto y saque de meta para el Machi García. Hubo falta de Salón que empuja, sí señor. Se ha ido Toledo, que se llama Mario. Ya había agotado todos los cambios Villa del Parque, porque veo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con el arquero. La metieron dentro del área. El cabezazo de Nicolás Cosentino. Se ha quedado con un jugador menos, lesionado. Se va el jugador Toledo. Vamos a ver, la tiene Facundo Escalante, picó Bartolomé, está en posición adelantada Bartolomé. Si entraba en la jugada, el árbitro asistente la tenía que marcar. Saque de costado, si acelera Atlético Argentino tendrá uno más antes del final del partido. La cabeza de Labriola, tiro de esquina en favor del Tocinero que gana 6-0. 44 minutos, 15 segundos se van a cumplir, señoras y señores. Estamos en el final del partido. Allí le ha pegado Ortiz, la saca Montero para el medio. Nunca le había quedado a Berlegui, que acaba de pegarle el bombazo. Después Facundo Escalante se fue por arriba del travesaño. Señores y señores, entramos en los tramos finales de este partido. Por tiempo reglamentario le quedarán 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo cumplido, 45 minutos. El árbitro parecía que me estaba escuchando. Terminó el partido. Diego Torres llegó al gol número 101. Ganó el Tocinero y sigue siendo puntero por 6-0. No, bueno, buenas tardes entre todos. La verdad que agradecido a mis compañeros principalmente, a mi familia y a mis dos hijos. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido y contento y por llegar a 100 goles. Bueno, ¿cuántos años más o menos tenés el cálculo de en cuántos años tardaste en meter los 100 goles? No sé, creo que son 7 o 8 años más o menos. Pero bueno, como te dije, contento, agradecido a ellos, a vos también, porque sos parte de esto también. Ha gritado muchos goles. Y bueno, contento y agradecido. Bueno, la mayoría acá en Atlético Argentino, ¿cierto? Sí, la mayoría acá en Atlético Argentino. 2008 también hice algunos goles en Garré, que también, bueno, agradecerle a todos los jugadores que me han acompañado, los técnicos, cuerpo técnico, y bueno, contento por esto y por el buen juego que tuvimos hoy. ¿Te tocó llegar a 100 goles con Nelson, que fue el primero que te puso en Primera División? Sí, la verdad que sí, agradecido a él, a él y que me hizo... Me hizo debutar en un clásico, pero bueno, perdimos, pero bueno, contento. Diego, realmente un triunfo contundente para revertir un poco lo que había pasado el domingo pasado y tratar de que no haya liguilla, de que Argentino pueda llegar hasta el final de esta manera. Sí, nosotros venimos a buscar un objetivo que era
hoy la verdad que Nelson nos decía que teníamos que comprar, que encontrar el buen juego que veníamos teniendo nosotros, que tuvimos el campeonato pasado, y bueno, que lo hagamos para la gente, que agarre la pelota Alexis Fraile y José, y bueno, que nos facilite las cosas a los delanteros, así podemos seguir compartiendo. Bueno, vi que estaban firmando una camiseta y también la bandera de los 100 goles. Sí, eso, bueno, agradecerle a la gente, a la tribuna, que me la regaló, y esta Tita Lescano. Así que bueno, muchas gracias a vos. Y en especial, ¿a quién le querés dedicar el gol número 100? No, tenía pensado hoy, pensé toda la semana, y agradecerle y dedicárselo a Santiago Culiberti, bueno, que es un amigo. Muchas gracias, felicitaciones. Listo, gracias. Sí, seguro, sí, yo los cargaba recién, le digo que es un velorio esto. Pero bueno, pasa que el partido estaba definido ya en el primer tiempo, entonces, viste que por ahí hay más euforia cuando vos lo ganás al final o algo, por ahí, o con un rival directo, por ahí, viste. Así que bueno, no, nada, lo importante, más que nada el silencio de tranquilidad, de que se volvió el triunfo, una goleada en la cancha nuestra, jugamos bien, agarramos confianza, que es lo que yo quería. Bueno, yo le decía a Diego, para hablar un poco en particular de él, porque creo que merece el logro que ha tenido hoy, destacarlo, que bueno, vos lo habías puesto en un clásico, lo hiciste debutar en Primera División, junto con vos llega a los 100 goles, vos que has sido jugador de fútbol, yo también decía, relatando el partido, todos los delanteros quieren meter goles, quieren llegar a 100, pero muy pocos lo logran, y Diego lo ha podido hacer con un mérito realmente de goleador tremendo que ha tenido desde siempre. Sí, seguro, bueno, me tocó a mí hacerlo debutar, me acuerdo, en el año 2003, como estaba Beto conmigo ese año, el famoso partido del 3-3 en la cancha Unión, que ganaba Argentino 3-0, ese día debutó Diego, era chico, venía de Quilmes, había estado un par de años en Quilmes, y bueno, ya se sabía de chico, igual que Alexis y algunos más que iban a jugar varios años en primera, que iban a llegar enseguida a primera. Bueno, así lo están demostrando con goles también, y bueno, una suerte de volver. Yo lo tuve en el 2008 en Garré, lo llevé a Garré, y vuelvo a tenerlo este año otra vez acá. Bueno, la verdad que una suerte, porque es un goleador bárbaro y bueno, ya nos hace feliz a todos con sus goles, a mí, a los compañeros y a todos. Así que es importante que lo tengamos nosotros. Bueno, porque si te pregunta, vos que tenés de número 9, yo tengo uno que metió 100 goles y el último partido metió 3. Sí, sí, metió 5 al 6 allá. Bueno, sí, sí, lo tenemos nosotros, eso es lo bueno. Ya lo dije una vez cuando me preguntaron, ¿qué pasa si Torres está en el otro equipo? Y le digo, no, pero Torres lo tenemos nosotros. Pero bueno, él solo no juega tampoco. Él si no tiene un arquero, defensores que defiendan y los volantes que le den la pelota, solo no puede ganar. Así que esto, él sabe bien, es muy inteligente Diego, y él es muy agradecido con sus compañeros, a veces muy crítico con sus compañeros, pero es muy agradecido también, y así se los hace saber a sus compañeros, porque solo no hay ningún jugador que pueda ganar solo un partido. Bueno, hablaremos después en la semana de lo que viene, ahora a festejar este triunfo, los 100 goles de Diego, y a seguir festejando la punta de Atlético Argentino, que reivindica porque es el campeón de la apertura. Esa es la idea, seguir puntero, estamos ahí. Hasta ahora ningún año en la historia de la liga ha repetido el campeón de la apertura en el clausura. Nosotros seguimos punteros, estamos bien, creo que se va a parar el fin de que viene para que complete el partido suspendido. Nosotros tenemos que ir a Garré después, pensamos solamente en Garré allá, para después, si en caso de seguir ganando ambos equipos, definir en el clásico con Unión acá. Felicitaciones. Gracias. Bueno, volvieron al triunfo, fue contundente, metiste un gol fantástico, pero también destacábamos con Nelson recién que tu socio en el fútbol y compañero desde siempre llegó a meter 100 goles en la tarde de hoy. Así que una síntesis un poco de las tres cosas, ¿no? De ese gol tan lindo, de lo que significa el triunfo de Argentino y lo que significa para un jugador de fútbol llegar a 100 goles. Sí, recién hablaba con un colega tuyo, la verdad que lo de Diego ya es histórico, porque no cualquiera llega a 100 goles en una liga que donde se juega 20 partidos por año, pero bueno, sabemos todo su potencial que tiene y por suerte pudo llegar a los 100 con 24 años, así que le queda mucho por recorrer también. Bueno, el que metiste vos parecía que se le ibas a dar, te venía acompañando al lado, lo gambeteaste al arquero, un gol de lujo realmente, felicitaciones. Sí, lo venía mirando, pero después cuando pasé al último me quedó muy, muy al costado él y no se la pude dar, pero después en los otros dos que hizo también tuve participación, así que contento por el triunfo, porque Diego haya llegado a los 100 y por seguir ahí arriba en el campeonato. Bueno, bien, vienen bien estos 6 goles, más allá de que por ahí Villa del Parque, sin desmerecerlo, no es un equipo para tener un parámetro en la vuelta al triunfo, pero sí para volver a la confianza y para reivindicar por qué son los campeones del torneo anterior. Sí, por ahí Villa no es un equipo fuerte en la liga, porque es su primer año, pero nosotros le jugamos como salimos a jugar todos los partidos, con respeto, con humildad,
y hacer los goles que le podíamos hacer, porque si no, por ahí le faltás el respeto si canchereás o haces otras cosas, pero nosotros jugamos, no corresponde, porque ellos son también laburantes del fútbol, gente que está haciendo un gran esfuerzo por entrar a la liga y nosotros, qué sé yo, por ahí no era. Sí, no es necesario, sobrar el rival porque se merecen un respeto también. Alexis, a festejar sin dudas este partido y a pensar en lo que viene, porque hay que ir a jugar a Garré, un partido difícil, más allá de que Garré viene diezmado también con algunos inconvenientes, pero los partidos hasta que no se terminan no se sabe quién es el ganador. Sí, sabemos que tenemos dos fechas muy importantes, estas dos que lo siguen, como lo fue el campeonato pasado, pero con la tranquilidad de saber que el equipo está encontrándose de vuelta y tomando confianza para esta última recta del campeonato. Muchas gracias, felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.